Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Ya de Hogar y Más. Este día de hoy vamos a curar este molcajete, a modo de que todas estas orillas, todo esto que ven aquí, no lo suelte a la hora de hacer nuestra salsa. Y vamos a curarlo con arroz. También vamos a curar esta parte de aquí y de toda nuestra piedrita, para que a la hora de machacar no quede todo lo negro en nuestra salsa. Entonces lo que vamos a hacer es a agregar a nuestro molcajete arroz de la marca que sea y lo vamos a moler muy bien hasta que quede bien molido para que quede curado nuestro molcajete. Es muy fácil, todo solo con este ingrediente. Y nuestra fuerza, que el arroz está un poquito duro y hay que tallarle y hay que molerlo con fuerza para que vaya soltando todo el molcajete, todo lo que vaya a soltar y a la hora de que preparemos nuestra salsa, no quede negra nuestra salsa por el material del molcajete. Estos molcajetes son muy buenos para cuando no tenemos luz, cuando la licuadora se nos arruina y todo esto, nos saca de apuros y es muy económico. Y la verdad que no tiene nada que pedirle a una licuadora, esto es una licuadora mejor todavía porque no gasta energía. Y así como están viendo, así vamos a curar moliendo este arroz, igual así por todas las orillas, para que no vaya a soltar todo lo negro, ¿verdad? Miren. Y quedan unas salsas deliciosas con esto en molcajete, una consistencia muy, muy, muy buena. Y le vamos a dar en todas estas orillas. También se nos brinca uno que otro granito de arroz, pero no hay problema, ¿verdad? Estos molcajetes los venden en donde venden artesanías, en las plazas, en los tianguis, en los mercados. Y es muy bueno tener uno en casa. Déjenme en los comentarios y cuéntenme ustedes cómo curan sus molcajetes, para aprender algo nuevo cada día. Y entonces así es como vamos a curar nuestro molcajete y vamos a machacar todo nuestro arroz que tenemos hasta que quede muy bien y que ya no suelte nada de lo negro del material del molcajete, para luego proceder a lavarlo. Como pueden ver, ya el arroz está quedando. Miren, ya la piedra también ya se ve blanca. El arroz ya se está machacando. Tarda, depende de la fuerza de cada quien, ¿no? Machacar el arroz y en eso, pero entre más le den, más le den, más va a quedar mejor curado. Y le va a sacar esto de un apuro cuando no tenga licuadora y eso. Pues ya tienen el molcajete para licuar condimentos, para machacar cualquier cosa que quieran, para la salsa, salsa verde, la salsa roja, cualquier tipo de salsa. Que luego les voy a mostrar un video de cómo hacer una salsa en molcajete, para que vean lo fácil que es. Obviamente, pues no a muchas personas les gusta batallar y ya todo el mundo quiere usar la licuadora. Pero yo les aconsejo que tengan su molcajete para cualquier emergencia. Y miren cómo va quedando mi arroz. Ya casi está deshecho. Ya está quedando liso el molcajete porque
tenía unos gordos ahí, ahorita está liso. Ustedes van a ir viendo cómo vayan curándolo. Entre más le den al arroz, más liso va a quedar su molcajete para la salsa. Y ya no se le va a soltar nada de la piedrita del molcajete. Sí, no sé realmente cómo se llama el material, pero como ven, miren, ya está molido mi arroz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tirar todo esto y vamos a lavarlo para ver cómo nos quedó finalmente, ¿verdad? También le pueden dar en la parte de arriba si gustan. Y me voy a ayudar con este cepillito yo. Miren cómo quedó. Entonces yo le voy a dar con este cepillito, le voy a quitar todo esto y con agua. Vamos a enjuagarlo y regresamos. Y así es como nos quedó nuestro molcajete. Como lo ven, amigos. Si les gustó, escríbanme en los comentarios. Miren, ya está limpio. Denle like. Suscríbanse, compartan, que Dios me los bendiga, amigos. Muchas gracias. Bye, bye.